Ahora vamos a aprender a tejer este bolero que está hecho en la técnica de crochet. Es en circular, o sea, queda redondo y el borde está hecho en punto red. Lo está modelando mi nieta. Los materiales que necesitamos para hacer este bolero son 240 gramos de esta lana, que en la etiqueta dice que se debe tejer con 4 milímetros, pero le hemos tejido con este crochet de 3.5 milímetros y necesitan también una tijera. Para hacer este bolero se empieza del centro, es un tejido circular, y luego se va con aumentos hacia arriba, ¿ven? Y se termina en esta parte final, en la que ya se ha formado la parte central del bolero, que es redonda. Para hacer este bolero, se comienza por el centro. Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado y engancha. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer 8 cadenas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Una vez que terminan las 8 cadenas, vamos a unir a la primera con un punto deslizado. ¿Ya? Entonces, así ya es el inicio. Entonces, ahora vamos a tejer 15 varetas en esta cadenita de 8. ¿Ya? Entonces, ustedes comienzan con 3 cadenas y vamos a comenzar 15 varetas. Entonces, ya esta sería la primera vareta. Luego, ustedes hacen una lazada, enganchan en el centro de lo que hemos formado del inicio y a la vez ustedes también van perdiendo el hilo que hemos iniciado. Entonces, van ustedes haciendo ya, esta sería la segunda vareta, ¿ven? Ahora, hacemos una tercera, acuérdense siempre ir perdiendo el hilo, ¿ya? Y así ustedes van tejiendo hasta que tengan las 15 varetas. Acá ya terminamos las 15 varetas. Entonces cerramos con la primera con un punto deslizado. Entonces así hemos terminado la primera hilera. Luego para la segunda hilera se hace así. Se tejen 3 cadenas que equivale a una vareta. Entonces vamos a hacer separadas por 2 cadenas. Entonces, el motivo es una vareta que la hacen ustedes en la siguiente cadena con la que hicieron esta vareta, ¿ve? Entonces, una vareta y 2 cadenas. Ustedes van a ir repitiendo este motivo 15 veces alrededor de toda el centro del bolero. Ahora vamos a comenzar la tercera hilera. Entonces primero nos deslizamos a las 2 cadenas que están de la hilera anterior. Entonces ustedes se deslizan. Y ahora vamos a trabajar. Acá tenemos que poner 2 varetas. Entonces la primera hacemos 3 cadenas y luego hacemos la vareta en la misma arco de la hilera anterior. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen 2 varetas y la separación son con 2 cadenas. Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir tejiendo durante toda la hilera. Son 2 varetas y separado por 2 cadenas. El siguiente motivo se inicia en el siguiente arco. O sea, hemos tejido en este primer arco. Entonces, en el siguiente, ustedes ya van a tejer sus 2 varetas y 2 cadenas. ¿Ven? Entonces, así van a ir repitiendo ese motivo a todo alrededor de la hilera. Ahora, vamos a tejer la cuarta hilera, en la que comenzamos con una vareta, que son 3 cadenas, pues que es el inicio, y vamos a hacer un aumento. Eso quiere decir que vamos a hacer, en vez de tener 2 varetas como la que está en la hilera anterior, vamos a hacer 3 varetas. Entonces el aumento ustedes, que es la vareta, la tejen en el centro de las 2 varetas anteriores. ¿Ven? Así.
Esta es la segunda vareta y la tercera la ponen encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengan estas tres varetas, tejen tres cadenas. Y este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo. Tres varetas con una cadena alrededor de toda la hilera. Para tejer la quinta hilera, el motivo son cuatro varetas y tres cadenas. Entonces, ¿cómo tejemos? Una vareta encima de la vareta anterior. Luego, tejemos dos varetas encima de la vareta del centro de la hilera anterior y luego tejemos la cuarta vareta. Y el motivo son estas cuatro varetas más tres cadenas que ustedes van repitiendo por toda la hilera. Para tejer la sexta hilera, hacemos dos varetas, un aumento, una vareta y tres cadenas. Este es el motivo que van a ir repitiendo ustedes toda la hilera. Luego pasemos a la séptima hilera, en la que hacemos el motivo es dos varetas, un aumento, dos varetas y terminan con tres cadenas. Este es el motivo que van a ir repitiendo las veces de toda la hilera. Luego estamos en la hilera número 8. En la que vamos a tejer, el motivo es tres varetas, un aumento, dos varetas y terminan con las tres cadenas. Ese es el motivo. Luego, en la hilera número 9, el motivo es tres varetas, un aumento, tres varetas y terminando con tres cadenas de separación. Entonces, este es el motivo que ustedes repiten toda la hilera. Luego, vamos a la hilera número 10, en la que ustedes, el motivo es cuatro varetas, un aumento y tres varetas más las tres cadenitas de separación. Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo en la hilera número 10. Luego, en la hilera número 11, el motivo es cuatro varetas, un aumento y cuatro varetas y separado con las tres cadenas. Entonces son 10 varetas y una con la separación de las tres cadenas. Ahora vamos a tejer en la hilera 11. El motivo son 4 varetas, un aumento, 4 varetas separados con 3 cadenas. Luego en la hilera 12, 13 y 14 se hacen exactamente igual, que son 10 varetas separadas con las tres cadenitas. Luego en la hilera 15 hacemos, el motivo es 4 varetas, un aumento y 5 varetas y separada con 3 cadenitas. O sea que acá ya tenemos 11 varetas. Luego en la hilera número 16 vamos a tejer exactamente esas 11 varetas pero separadas con 4 cadenas. Luego en la hilera 17 también vamos a tejer esas 11 varetas pero separadas con 5 cadenas. Y la hilera número 18 se tejen estas 11 varetas pero la separación es de 6 cadenas. Una vez que se ha terminado de tejer el centro de varetas, entonces vamos a hacer este borde que se hace en picos. Entonces la primera hilera, el motivo se teje encima del motivo de la hilera anterior, o sea, encima de las 11 varetas y las 6 cadenas de separación. Yo le voy a enseñar un motivo, ¿ya? Y ustedes van a ir repitiendo todos los motivos hasta que terminen la hilera. En esta muestra hemos terminado la hilera 18 con las 6 cadenas y el punto deslizado. Entonces ahora vamos a hacer la primera hilera del borde en picos. El motivo que vamos a repetir en esta primera hilera son un arco, son de 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes lo cuentan, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadena de la hilera anterior unen con un medio punto. Luego vuelven a hacer 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y lo enganchan en la última vareta de la hilera anterior. Luego volvemos a hacer otro arco de 7 cadenas, 2, 3,
4, 5, 6 y 7 y enganchan en bueno, acá terminaría el motivo que ustedes tienen que repetir. Son tres arcos de 7 cadenas. ¿Ven? Entonces, ustedes van a ir repitiendo. El siguiente motivo, ustedes se enganchan en la primera vareta de la hilera anterior y así van a ir repitiendo este motivo, que son los tres arcos de 7 cadenas cada uno. Ahora vamos a tejer la segunda hilera del borde en zigzag. Entonces, una vez que terminaron ya todos los arcos de 7 cadenas, se deslizan al primer arco que queda encima de los 11 varetas de la hilera anterior. Entonces, hacemos 3 cadenas porque vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, van 3 y 4 varetas y separadas por 3 cadenas. 1, 2 y 3. Luego, vuelven a hacer 4 varetas más en el mismo arco que hicieron las 4 varetas anteriores. 2, 3 y 4. Luego que terminan estas últimas 4 varetas, pasan al arco siguiente. ¿Ya? Entonces vuelven a hacer 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas. Lo separan por 3 cadenas, 1, 2, 3 y vuelven a hacer 4 varetas más. 1, 2, 3 y 4. Y terminan el motivo con una vareta en el tercer arco de 7 cadenas. ¿Ya? Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera. Ahora, para comenzar el siguiente motivo, entonces volvemos a tejer las primeras 4 varetas encima de el primer arco que queda encima de las 11 varetas. Acá ya hemos terminado toda la hilera. Entonces se termina en una vareta el último motivo y vamos a enganchar con al inicio del primer motivo con un punto deslizado. ¿Ya? Entonces, así se termina la segunda hilera de este punto en picos. Entonces, ahora vamos a comenzar la tercera hilera. El motivo se comienza con una vareta, que en este caso, como es el inicio, hacemos 3 cadenas y luego vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Entonces, en el arco de la hilera anterior vamos a tejer 4 varetas. Sería 1, 2, 3 y 4. Luego tejen 3 cadenas. 1, 2, 3 y vuelven a tejer en el mismo arco de la hilera anterior 4 varetas. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Luego, en el siguiente arco, o sea, ustedes ven, en este siguiente arco también vuelven a tejer 4 varetas sin ninguna cadena. O sea, ustedes comienzan con 4 varetas en el mismo arco. ¿Ya? Entonces, tejen 4 varetas, 3 cadenas y 4 varetas en el mismo arco. Y se termina el motivo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo alrededor de toda la hilera. Ahora, para comenzar el siguiente motivo, entonces, la primera vareta la van a hacer encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a ir haciendo los motivos. Ahora, vamos a tejer la cuarta hilera. La tercera, ustedes se quedaron terminando con la última vareta y enganchando con un punto deslizado a las 4 varetas. Entonces, comenzamos con 3 cadenas, siempre trabajando encima de la última vareta. Luego, tejen
una vareta y dos varetas. En total son tres varetas que se teje encima de la vareta de la hilera anterior. Luego, ahora vamos a tejer encima de estas cuatro varetas, una vareta encima de cada vareta. O sea, en total son cuatro varetas. Dos, tres y cuatro. ¿Ya? Ustedes tejen estas cuatro varetas encima de las varetas de la hilera anterior. Luego, tejen dos varetas más encima del arco. Una y dos. Luego, tejen tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Y vuelven a tejer las seis varetas, o las tres, las dos varetas encima del arco, del mismo arco. ¿Ya? Una y dos. Luego, vamos a tejer las cuatro varetas encima de las cuatro varetas de la hilera anterior. Dos, tres y cuatro. ¿Ya? Entonces, ahora vuelven a repetir exactamente lo mismo encima de estas, de estas cuatro varetas y las otras cuatro varetas separadas por tres cadenas. Así hemos terminado el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera. Entonces, para comenzar el siguiente motivo, comenzamos con las tres varetas encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces, ustedes así comienzan, va una, van haciendo las tres varetas y así van haciendo el siguiente motivo. Acá estamos terminando la cuarta hilera, ya hemos deslizado al primer grupo de tres varetas que estamos haciendo encima de la vareta de la interior. Acuérdense que yo, para enseñarles, estoy haciendo una muestra más corta, digamos, solo para enseñar los motivos. Entonces, ahora, para comenzar la quinta hilera, entonces vamos a deslizarnos con punto deslizado sobre este grupo de tres varetas y nos enganchamos a la encima de la primera vareta de la hilera anterior, ¿ven? Así, con punto deslizado. Entonces, ahora vamos a comenzar con tres cadenas, que equivale a una vareta, y vamos a tejer una vareta encima de las seis varetas de la hilera anterior. Entonces, van tres varetas. Esta sería la cuarta vareta, la quinta y la sexta vareta. ¿Ya? Una vez que terminan estas seis varetas, ustedes van a tejer una vareta más encima del arco de la hilera anterior. Entonces, en total serían siete varetas. ¿Ya? Luego hacen tres cadenas, vuelven a hacer una vareta en el arco de la hilera anterior y tejen las seis varetas siguientes encima de las varetas de la hilera anterior. Acá ya estoy tejiendo tres varetas. Faltarían la cuarta, la quinta y la sexta vareta. Luego, ustedes vuelven a iniciar la segunda parte de este motivo. O sea, vuelven a tejer las seis varetas encima de las varetas anteriores, las tres cadenas y las seis varetas de la hilera anterior. Acá ya terminé el motivo, que es todas las varetas, las siete varetas separadas por tres cadenas. Entonces, para comenzar el siguiente motivo, ustedes comienzan de frente ya encima de las siete varetas de las seis varetas de la hilera anterior. Este tejido de tres varetas ya no se usa. Entonces, ven, ustedes pasan de frente y así comienzan su motivo con las seis varetas y la séptima dentro del arco de la hilera anterior. La quinta hilera se termina con un punto deslizado en el último pico. Entonces, cortan el hilo y vuelven a enganchar en la separación de las tres cadenas entre vareta y vareta. Entonces, ahora vamos a comenzar a tejer la sexta hilera. Comenzamos con
una cadena y un medio punto. ¿Ya? Una vez que comienzan con el medio punto, entonces tejen 14 cadenas. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, una vez que hicieron esas 14 cadenas, enganchan en el siguiente arco, o sea, en el siguiente pico. Y lo enganchan con un medio punto. Así van a ir tejiendo toda la hilera, uniendo estos picos con estas 14 cadenas. La última hilera de este borde en zigzag es así. Acá hemos terminado ya los arcos de 14 cadenas con un punto deslizado. Entonces nos metemos acá de frente al arco y tejemos 14 medios puntos. ¿Ven? En todo el arco ustedes van haciendo 14 medios puntos en todos los arcos. Acá ya terminamos los 14 medios puntos del primer arco. Entonces, para seguir al segundo arco, comienzan ustedes, pasan de frente al siguiente arco y comienzan a hacer los 14 medios puntos más. Entonces, así van rodeando todo el bolero en todos los arcos, 14 medios puntos. Hasta acá hemos terminado ya el borde de medio punto a todos los arcos. Entonces, ahora vamos ya a preparar para hacer el borde que es todo en punto red. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer las mangas. O sea, tenemos que hacer el arco en que vamos a hacer las mangas. Entonces, ustedes, cuando terminan, ya el punto deslizan y terminan todo estos 14 medios puntos, entonces lo que tienen que hacer es una cadena de 70 cadenas. Ustedes tejen 70 cadenas y la enganchan dejando 1, 2 y 3 picos sueltos. Entonces, en el cuarto pico, ustedes enganchan este arco de 70 cadenas y regresan y le hacen 70 medios puntos y cortan, o sea, cierran y cortan y pierden. Entonces, hace así, son 70 cadenas dejando 3 picos, o sea, comienzan en este pico, cuentan 1, 2, 3, en el cuarto pico enganchan las 70 cadenas, este arco de 70 cadenas que es la manga, y regresan con 70 medios puntos en este arco de la manga, cortan y pierden. Ahora, para enganchar el hilo para hacer la otra manga, entonces se hace así. Hemos terminado en este pico, ¿ven? Entonces ustedes van contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir del noveno pico, que está acá, entonces ustedes vuelven a enganchar, tejen las 70 cadenas del arco, que esta sería la siguiente manga. ¿Ven? Entonces ustedes están acá, enganchan el hilo y tejen 70 cadenas. Luego ustedes enganchan estas 70 cadenas dejando 3 picos sueltos. ¿Ven? Están ustedes acá, comienzan en este pico, comienzan la cadena, cuentan 1, 2, 3 y en el cuarto pico enganchan las 70 cadenas. Luego regresan también con el medio punto, cortan el hilo y lo pierden. Entonces así ya queda listo el bolero preparado para ya la siguiente parte, que es todo este punto red. Una vez que ya se terminaron de hacer las mangas, la base para este punto, comenzamos con el punto red. Ustedes enganchan en una cadena y cuentan 5 cadenas, tejen 6 cadenas. Cada arco, todo el punto red están hechos de arco de 6 cadenas. Entonces ustedes enganchan, tejen 6 cadenas y cuentan. Después de haber enganchado 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena ustedes hacen medio punto. Luego hacen 6 cadenas más y vuelven a hacer lo mismo. Cuentan 5 cadenas en la parte de abajo y medio punto. Así van haciendo toda la hilera. Ustedes van tejiendo
esta base, o sea, estas seis cadenas para el punto red encima de los picos. Y cuando llegan a la base de la manga, ya no siguen haciendo los seis cadenas encima de estos picos, sino ya hacen encima de estas 70 cadenas que hemos hecho para la manga. Una vez que terminan toda la hilera, que han hecho esta primera hilera de arcos, entonces para hacer la siguiente hilera, ustedes tejen tres cadenas y luego una vareta. Entonces quedan al centro de esta última arquito de seis cadenas. Entonces así comienzan de nuevo a tejer seis cadenas y enganchan encima de cada arco de la hilera anterior. O sea, son, acá hacen un medio punto, seis cadenas, vuelven a hacer un medio punto, seis cadenas, y así hacen a todo alrededor. Igual, cuando terminan, queda para solamente esta segunda hilera, queda un arco, entonces ustedes vuelven a repetir tres cadenas, hacen una vareta y comienzan a hacer en la tercera hilera de arcos. Así van haciendo hasta que tengan 13 hileras, que es lo que yo he hecho en esta muestra. Si desean ustedes, pueden hacerlo más hileras.